Ser sacerdote hoy en día no es tarea fácil. La sociedad demanda una formación teológica y moral muy sólida en quienes han de ser sus guías espirituales a la hora de afrontar los retos del tercer milenio. La Iglesia tiene una gran necesidad de sacerdotes bien preparados, doctos y de piedad profunda. El Centro Académico Romano Fundación nació para facilitar la formación de sacerdotes de todas las razas, de todos los países, de todos los continentes, pero de una misma fe. Yo soy de Tierra de Campos, de Valladolid, de un pueblecito al lado, aunque tengo familia por aquí cerca, que es el norte de Valladolid, donde estamos, en Mayorga. Soy el mayor de una familia de tres hermanos, somos tres hermanos. Mis padres me enseñaron la fe católica desde niño, ¿no? Y yo tenía idea de ser ingeniero de siempre. ¿Qué quiere ser de mayor? Ingeniero. El caso es que cuando empecé a estudiar ingeniería, todo iba muy bien hasta que se me cruzó Dios. Y es entonces cuando lo dejé todo. Todavía tengo amigos que me preguntan, ¿pero lo has dejado de verdad? Y han pasado un montón de años. Don Roberto Pérez Briso estudió en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Actualmente trabaja en la parroquia de Mayorga de Campos, atiende al culto en la iglesia y da clases de formación cristiana a los chavales del pueblo. Está muy integrado en la vida de la comarca. Cuando sintió su vocación intentó, como tantos otros, ponerle vallas, pero como él dice, cuando se cruza Dios no hay manera. Y cuando se cruza Dios no hay manera. Intenté no hacerle caso, pero ahí estaba la vocación. Las vallas con que se encontró la vocación de Josef Halko fueron algo más materiales. Perteneciente a una conocida familia católica, Josef Halko sintió la vocación muy joven en su Bratislava natal. Intentó varias veces acceder al seminario, pero fue vetado. Una veintena de kilómetros de Bratislava, se materializaban las vallas que trataban de contener la vocación de Josef Halko. En la frontera entre Eslovaquia y Austria, corriendo paralela al río Moldava, se alzaba una verja de acero. Por este camino asfaltado, frecuentado ahora por pacíficos ciclistas, circulaban constantemente pesados camiones militares. Su objetivo era impedir que cualquier ciudadano se asomase siquiera a ver la orilla austríaca. El Estado comunista checoslovaco había también alzado otros muros, quizá más civilinos. Se había arrogado el poder de vetar la entrada en el seminario a aquellos aspirantes que le parecían demasiado buenos para ser sacerdotes. Solo al tercer intento, Josef Halko consiguió ingresar. Para ello tuvo que conseguir una singular recomendación. Era una recomendación para ser expulsado de la universidad, pues si se graduaba no le permitirían nunca acceder al seminario. Dejó la carrera de económicas cuando le faltaban dos asignaturas. Su obispo le escogió para completar su formación en Roma con una beca del Centro Académico Romano Fundación. Los que nos ofrecieron la experiencia moral o económica de ir a Roma, quizá no saben en toda su profundidad de qué experiencia nos hicieron partícipes. Darse cuenta de que a mi lado está sentado un filipino y al otro un africano, significa al mismo tiempo darse cuenta en un seminario internacional y en un ambiente universitario,
de que la Iglesia es realmente universal, de que realmente se cumplieron las palabras del Señor Jesús cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. Joseph Halko está a punto de defender su tesis doctoral sobre las relaciones Iglesia-Estado en los países comunistas, un tema que él sufrió de cerca. Colabora en un programa religioso de la televisión eslovaca y da clases de historia de la Iglesia en el seminario de Bratislava a los futuros sacerdotes. Todo ello sin abandonar su ocupación principal, la de capellán de la minoría húngara de Bratislava, una comunidad de unas 17.000 personas. Los que ayudaron a la formación de los sacerdotes y continúan ayudándoles, quizá piensen que sus aportaciones se pierden en el anonimato. Pero esto no es así, porque ellos participan personalmente en la actividad pastoral que más tarde realizan los sacerdotes a quienes ayudaron, en todo el mundo, en cualquier parte, en el anuncio de la palabra del Dios vivo.